Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a FIFA 2000. Como homenaje al recientemente fallecido Paco Gento, pues volvemos a rescatar este FIFA 2000 gracias a la gran cantidad de equipos clásicos que incluía esta edición para volver a rescatar al Real Madrid de los 50-60, el Real Madrid de las Copas de Europa, para hacer un partido que tenga hasta cierto punto pues a Paco Gento, la galerna del Cantábrico, como protagonista. Como sabéis, pues Paco Gento, que empezó su carrera en el Racing de Santander, casi toda su carrera fue realmente en el Real Madrid, que fue al equipo al que pasó rápidamente y se convirtió en uno de los pilares del Real Madrid de los 50 y de los 60. En una época muy fructífera para el equipo blanco a la hora de Copas de Europa, ya que consiguió 6, y de hecho Gento estuvo en las 6, lo que lo convierte en el jugador con más Copas de Europa de la historia, ya que es el único que ha llegado a conquistar 6. Bueno, como hemos dicho, vamos a jugar a este FIFA 2000, lanzado en 1999, y vamos a jugar a su versión de PlayStation, como ya hemos hecho en otras ocasiones. Y como digo, pues una de los puntos más destacados que tenía este videojuego es la inclusión de una serie de equipos clásicos, tanto de selecciones nacionales como de equipos de club. Y de la época de los 50-60, el único equipo de club que viene es el más destacado de aquella época, que es evidente, el Real Madrid de Di Stéfano, Zoco y, como no, Paco Gento. Así que vamos a jugar un partido con este Real Madrid. Vamos a escoger a otro equipo mítico, que va a ser el Santos de la década justo posterior, en donde se encontraba Pelé, aunque vais a fijaros que, como pasaba con Jordan en los NBA Live, pues aquí vamos a ver que Pelé no está licenciado y por tanto nos va a aparecer como el número 10 simplemente. Vamos a jugar con las opciones por defecto, porque no he cambiado absolutamente nada, lo cual nos puede hacer suponer que vamos a encontrarnos ante un partido bastante fácil, porque el nivel de dificultad estará bastante bajo. Aunque hay que decir que esta edición del FIFA tenía algunas características del control un poco peculiares que provocaban un cambio respecto a las ediciones anteriores y hacía que algunos elementos del juego no fueran todos los fáciles que debieran. De hecho, para muchos, realmente el videojuego que era realmente bueno fue el que vino después, el FIFA 2001, y esto, pues digamos que tenemos una edición de entreguerras para una edición que sirva como cambio entre lo que se fue lanzando a finales de los 90 y lo que sería la tendencia de los 2000. Pero vamos, un videojuego que en su momento dio muchas partidas, sin duda. Y bueno, aquí tenemos las dos alineaciones. Vamos a empezar el partido. Ahí tenemos a ese rubio, que no es ni más ni menos que Alfredo Di Stéfano. Y como veis, pues esta versión o este juego, cuando hacíamos juegos clásicos, pues cambiaba un poco la tonalidad del juego para dar ese aspecto de televisión antigua. Supongo que está cogiendo de referencia el equipo del Santos, porque si no hubiera pillado, supongo que en blanco y negro. Y empezamos con la primera en la frente, con Pelé pues marcándonos un gol de rebote, lo cual pues no pinta nada bien de primera, pero bueno, tenemos tiempo de sombra para recuperarnos. Vamos a hablar un poco del control, que difiere bastante de cómo es el control actual de FIFA o de los juegos de fútbol en general. Digamos que en el ataque los botones básicamente son los mismos en los de pase y los de tiro, es decir, el pase raso sería la X, el pase por alto el cuadrado y el disparo sería el círculo, pero en esta ocasión el botón del triángulo no sería para hacer el pase en profundidad, sino que sería para correr. De hecho, lo que había que hacer en este juego era machacar el botón a toda velocidad, como si un juego de los Juegos Olímpicos se tratase, para conseguir que nuestros corredores o nuestros jugadores corrieran. Eso no quiere decir que no estuviera implementado ya el tema de los pases en profundidad. De hecho, se encontraba en el botón L1.
Al nivel de defensa, pues lo Movement que to the passing back. tendríamos sería con el botón de pase en alto, sería lo que es Forward el passing tackle. back. La entrada Forward floja passing back. o con más cuidadico, por decirlo de alguna manera, sería Forward con el botón passing de back. disparo, y con Nice. la X sería con lo que Forward passing cambiaríamos outside. de jugador. Moving forward, good header. Luego, ¿qué más cosas comentar? Pues nada, L2 y R2 pues para hacer filigranas, hacerse su Leandro Oliveira sombrerito, on the su left. ruleta marsellesa y unos intentos así The más ball o head menos on. de hacer un despeje, y luego otro tipo de combinaciones Good pues que nos control. permitían seguir el balón en lateral, etcétera, etcétera. Bueno, mientras Pushed forward tanto, in the top corner. aquí tenemos a nuestro homenajeado, a Paco Keita Gento, makes more shots. marcando el primero de los goles del Real Madrid y empatando el Let's have another partido. look at the goal. Entrando ahí por un lateral y haciendo buen uso de la zurda So they're level then at 1-1. para conseguir el primer gol para el Real Madrid. Aquí, pues básicamente lo que hay que procurar siempre es pues quitar el balón con la entrada débil, por decirlo de alguna manera. Y Anxious to get on. siempre, pues a la hora Anxious de to get intentar coger forward. los balones por alto, en realidad yo lo que hago normalmente es no intentar ganarlos por alto si voy a competir, sino que me pongo un poquito más Situation. atrás y luego intento pues hacer la entrada para robar el balón y echar a correr. Aquí metemos Waste un time. segundo gol con Gento, Waste time. exactamente igual que el Waste time. anterior, y que Puts it además down quickly enough. coincide con cómo deben de ser intentados de marcar los Well, let's goles have another look at the goal en then. este videojuego, o la manera más fácil de hacerlo, que es entrar en diagonal sin hacer ningún tipo de remate. La mayoría de las veces, si entramos en diagonal, el defensa no nos va a cortar, So e just keep right intentar pues there. lanzar Your el goal balón al scored palo then. largo, y con ello pues en muchas ocasiones conseguiríamos goles más que It's yendo de almost frente. Bueno, right and they quitando make it este look golazo que acaba de meter Di worse. Stéfano We're having the best of it desde now. fuera del área, que no era Two muy goals habitual, empty. pero como Sensational. digo, para mí en este videojuego me era mucho más fácil marcar los goles corriendo así en diagonal que incluso con los unos contra uno. E incluso vamos a ver cómo vamos a perder alguno que So otro a two-goal de lead una forma and un a big old poco header coming absurda. in. Como he dicho antes, pues nada, los balones por alto, que se pueden Yeah, despejar con sorry, Fede. algún tipo de pase o incluso por el disparo, requerían de bastante precisión en los remates, porque había que pulsar el botón en el momento justo, y lo que hace es que en muchas ocasiones pues lo que nos quedamos es con el balón en los pies y le da tiempo a algún Oh, good defensa o collection. incluso al Good portero defending. a quitarnos el esférico de los pies y evitar All right across the left ocasión again. claramente de peligro. Bueno, ahí habéis Let's keep visto un poco de las going. filigranas que nos permitía Doesn't hit the target. este Ball wide of the goal. videojuego. Y vamos a llegar ya al descanso con este marcador de 3 a 1. Ya, como he dicho, pues Forcing teníamos offensive action una here. buena posibilidad de Good conseguir goalkeeping there. Dive in una deep. cierta ventaja por el tema de la dificultad por Cut through that defecto. field by the Y keeper. llegamos aquí al There's the whistle then and pitido the score que here. nos lleva 1-1. al descanso. Vamos a ver el resumen del partido. La estadística era al descanso, y como veis aquí, bastante empatado a nivel de intento de lanzamiento, pero los míos han ido todos a puerta, y de los 6 que he hecho, pues 3 han ido a gol. O sea que la cosa ha ido bastante bien. Así que vamos a comenzar rápidamente con nuestra segunda parte. Aquí tenemos de nuevo a los dos equipos, al Santos Second y half al underway Real then. Madrid, en este partido amistoso. Y nada, yo sigo aquí con mi técnica. Ahora Man in pues charge voy a is empezar ya gone. un poquito Midfield con la ventaja que tengo, satisfied. intentar Looks hacer pretty un poco even. de juego bonito, filigranas. Well produced at Y para five. empezar, lo primero que Something hago es there. Is que unlucky. la expulsión de Rial Good por decision esta made there. entrada de Navajero Salvaje Good animal job. que acabo de realizar. Lining Aquí up for vamos the free kick a now. ver qué tal se da esta falta, pero bueno, Off the han right side intentado of the hacer keeper. la jugada por sorpresa, Good así as que well. tanto It's a mejor. ¿Para qué great vamos save a from the decir keeper. otra cosa? Y poco más queda que decir Good pass de this este time. juego. Good mark. Luego pues ya tenían los modos clásicos, como son habituales, de los Offside. distintos Open torneos, de field las for the kick. distintas ligas. Y luego pues este Yes, modo de offside. Ball brought back. equipos clásicos, pues ya en la siguiente edición, en la de 2001, sería retirada. Knee pass. Lo cual pues era una pena, porque sobre todo según iban mejorando los gráficos, Forward parecía still bastante open. interesante ir incluyendo a jugadores míticos, algo que se ha ido rescatando
en los últimos años con toda la historia del Ultimate Team y las cartas y todo el tema, pero bueno, ahora ya estamos en otro tipo de forma de ver los videojuegos con los micropagos, etcétera, etcétera, el multijugador, y no era tanto como un regalo o un aliciente que teníamos en aquel momento el tener este modo con jugadores y equipos clásicos, que resultaba muy interesante y que en muchas ocasiones, pues para hacer partidos amistosos con amigos, resultaba de lo más curioso. Bueno, entre medias hemos marcado otro gol. Ya os digo, esto está siendo bastante sencillito. Aquí estoy haciendo mis filigranas, intentando hacer algún gol con una factura un poco más bella. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Y como veis aquí, pues el árbitro no nos pita un penalti ni amarrado. Ahí estoy yo, que me han pegado unas patadas salvajes y no ha habido manera. Ahí, ese por ejemplo es uno de los pases en profundidad. Y aquí, como veis, pues aquí de rebote, vaya, no he rematado, podía haber rematado otra vez. Una nueva filigrana, a ver, nada, que no entra. Pero bueno, tenemos este 4-1 sin mayor problema. Si os fijáis, pues una vez que me he centrado, pues el Santos ni se ha acercado a la portería. Aquí veis lo que os comentaba antes, que el remate no lo he hecho en el momento justo. Y se ha quedado con el balón en los pies, pero ya le daba tiempo a reaccionar tanto al portero como a la defensa. Y he tenido que volver a rearmar el ataque. Aquí de nuevo, ahora sí lo he hecho bien el remate, ahora sí he hecho bien el timing, pero ha habido un paradón, vamos a decir otra cosa, por parte del portero. Y la jugada se ha ido un poco a la porra. Bueno, volvemos al ataque. Como veis ahí, yo siempre esperando a que salga en ataque el otro equipo, robar el balón y salir a correr como si no hubiera un mañana. Y un segundo gol de Joseito, el quinto del partido. Estamos en 5-1, ya en la recta final del partido. Fijaos aquí, ahí ha habido de todo, menos penalti. Aquí puede haber de todo. Pues nada, nos ponemos aquí con el 5-1. Aún nos dará tiempo a intentar algún que otro gol. Ese creo yo que es Gento. No, ese sigue siendo el Joseito. Porque es que además luego lo que me ha pasado es que ya he dejado de perder, de tener la referencia de dónde está Gento. Porque al expulsarnos al jugador, en aquella época ya se rearmaba la táctica para que se cubrieran bien todos los espacios. Y si por ejemplo era un lateral izquierdo el que se expulsaba, pues no quedara vendida esa parte. Entonces se han reajustado y la verdad no sé dónde ha terminado Gento, las cosas como son. Y mientras tanto, pues hemos marcado ya el sexto gol. Hemos hecho este 6-1, este set de tenis, y ya estamos llegando al final del partido. Vamos a ver si nos da tiempo alguna jugadilla más. Ahí corre, que te corre. Me he quedado ahí ya sin energía. Hay un nuevo pase. Ahí de nuevo Di Stéfano intentando hacer la jugada personal y nos quedamos en el camino. El árbitro seguramente pite ya, efectivamente. Y nada, pues esta ha sido nuestra partida de hoy rápida al FIFA 2000 en homenaje a Gento. Y yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!